Bienvenidos a la Tierra Santa. Aquí estamos en la Entrada Triunfal y estamos mirando en el trasfondo un templo que se llama Dominus Flevit, que en latín significa el Señor lloró. Este es el lugar que marca el lugar en la Entrada Triunfal en donde Cristo se paró y lloró sobre la ciudad de Jerusalén, porque ellos no reconocieron la hora de su visitación. Y él, viendo el futuro, lloró, porque él vio que en unos 40 años después, los romanos vendrían y ellos tumbarían el templo, la ciudad, y los israelitas se irían pues por todo el mundo. Y él vio todo eso y lloró, porque ellos no reconocieron la hora de su visitación. Aquí nos gustaría enseñarles un camino que va al lado del templo en el tiempo de Cristo, en donde en 70 años después de Cristo, los romanos tumbaron todo el templo y la mayoría de la ciudad de Jerusalén. Todavía pueden ver las piedras y bloques grandes que ellos tumbaron y que nunca han sido removidos hasta hoy en día. Aquí es la evidencia del cumplimiento de la profecía de Cristo, donde él pronunció sobre la ciudad de Jerusalén que ni una piedra quedaría encima de otra, por la falta de reconocer la hora de su visitación y por su rechazo de Cristo, su Mesías. Entonces aquí Cristo se bajó y sucedió en un domingo que se llama Domingo de Palmeras. Y la Entrada Triunfal sucedió exactamente una semana antes de la resurrección de Cristo. Entonces Cristo entró en la ciudad de Jerusalén un domingo, y en la Entrada Triunfal, y el domingo después es cuando él se resucitó. Entonces la Entrada Triunfal también fue profetizado como en el Antiguo Testamento por Zacarías. Dice, alégrate mucho, hija de Sion, voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Él es justo y salvador, humilde y montado sobre un asno, sobre un burro, hija de asna. Zacarías 9:9. Entonces, en Mateo 21, vemos el cumplimiento de esa profecía en la Entrada Triunfal. Y en la Entrada Triunfal, en un domingo, era también el domingo de la selección de los corderos para cada familia. Tenían que poner, matar un cordero y poner la sangre sobre sus puertas. Entonces, tenían que escoger su cordero en un domingo antes de celebrar la Pascua. Entonces, en la Entrada Triunfal era el domingo de la selección de los corderos. Entonces no es por casualidad que cuando Cristo bajaba, él le estaba diciendo a Jerusalén, a todos, que yo soy su cordero. Soy el cordero de la Pascua y voy a pagar el precio de sus pecados de una vez por todas. Entonces eso sucedió aquí en este domingo, en la Entrada Triunfal. Y Cristo descendió de los Montes de Olivos. Aquí estamos grabando el Monte de Olivos, montado sobre un burro. ¿Y qué significa montado sobre un burro? Un burro era un símbolo de paz. Un caballo era un símbolo de guerra. Entonces, en la primera venida de Cristo, vino montado sobre un burro. Y en su segunda venida, cuando venga en poder y gran gloria, será montado sobre un caballo para juzgar las naciones aquí, en el Valle de Kidrón o el Valle de Josafat, que está allí abajo de este templo aquí. Entonces, en la Entrada Triunfal, después de decir a todos que yo soy su cordero, Cristo en este momento lloró. Y hay dos ocasiones en la Biblia donde dice que Cristo lloró. Una vez aquí lloró porque la gente no lo reconocieron, no lo aceptaron. Pero en la otra ocasión lloró en aquel lado del Monte de Olivos, lloró al funeral, a la muerte de Lázaro. Lázaro había muerto y había muchos allá, y él lloró
con ellos, identificando con su dolor. Ellos lo amaban, entonces él estaba llorando, identificando con ellos, sintiendo su dolor. Aquí lloró en la entrada triunfal porque la gente lo rechazó. Lo no reconoció. Entonces, dos diferentes asuntos. Entonces, hay una pregunta que me pregunto, a lo mejor usted también, ¿por qué llora Dios por nosotros? ¿Llora porque nosotros no lo reconocemos? ¿No lo hemos aceptado? Y él puede ver como Jerusalén y la nación de Israel a nuestro futuro. Cristo vio el futuro de la nación de Israel, su dolor por no aceptarlo. Y llora Dios hoy en día por mí, porque no lo conozco, y Él puede ver mi futuro, no solamente el dolor en esta vida, pero el dolor por la eternidad separado de Él en el infierno. O llora porque lo amo y Él está llorando conmigo, identificando con mí. Entonces, ojalá que Dios no llore por nosotros porque no lo hayamos aceptado, pero llora por nosotros porque está identificando y ayudándonos en nuestros dolores y problemas en la vida. Entonces, ojalá que hayan disfrutado de este video y Dios les bendiga.